aquí hay una familia que, bueno, aquí ellos hicieron la carpa para evitar estarse mojando ante estas tormentas también. Otra cosa también, porque esto representa un gran peligro. Estamos viendo el río Luda ya en estos momentos que ha crecido y pues las autoridades de Copeco están anunciando que posiblemente va a crecer un poco más. Pero aquí se dan permiso, por favor, para pasar. Bueno, permisito. Sin duda, ustedes trajeron sus camitas y todo. ¿Han venido las autoridades municipales a ayudarles también? ¿O solamente, si no es por cuenta de ustedes, nadie les ha venido a ayudar todavía? No, nadie. Sí. ¿Ustedes hace poco le hicieron esta ayer le hicieron? Ayer le hicieron. ¿Cuántos miembros de la familia? Aquí vemos varias familias. Hay varias familias. Sí. ¿Están compartiendo prácticamente entonces? Sí, sí, porque una no tenemos cómo hacer, otra, entonces por eso los compartimos. Bueno, porque no hemos recibido ayuda de nadie. ¿Y para la comidita cómo están haciendo? ¿Para tomar agua purificada y cosas así? Ay, con lo poquito que conseguimos, compramos. ¿Están comprando? ¿No ha venido nadie a colaborarles con agua purificada? Bueno, que por cierto, las autoridades municipales enviaron un comunicado de aquí al Progreso Yoro que van a estar auxiliando aquí a los vecinos que han venido a ponerse aquí al bulevar. Sin embargo, por los momentos, según lo que me dicen ellos, no han llegado las autoridades municipales. Estaremos nosotros al pendiente porque recordemos que estos son momentos de ayudarnos unos a otros. Solamente se han parado algunos buenos samaritanos a colaborarles a estos habitantes, a estos pobladores. Sin embargo, esto es lo que pasa, compañeras.